madre el bolo. Ahí bolo, muchachos, niños. Niños y no tan niños, ¿eh? Bueno, por acá viene una propuesta de amigo José Luis para el amigo Pato. Si ya están listos por allí. No sé, es un reto. No sé qué le van a decir al Pato ahora. Ponte el amigo José Luis. Luis, me dijo Luis, ¿verdad? Luis Ramírez. A ver, por favor, que pase Luis. Luis, que trae algo ahí con el Pato Nava. No sé qué traiga. Bueno, pero van a meter el bolo las muchachas acá, las madrinas. Por favor, acérquense, niños, para que reciban los bolos. Vénganse todos los niños. Ahorita vamos a ver qué, para que se arregle Luis y el Pato. No sé qué traigan, pero algo traen. A ver, pues, échenle pues los dulces. ¡Vámonos! Arrímense todos los niños que vienen las pelotas y los de 500. Puñito para acá, para arriba, para los de la banda también, hombre.
misterio, ¿da? Nosotros nos vamos a poner a bailar con el ritmo carnavalero de... De banda misteriosa. ¡Ay, viejos! ¡Qué chido! Bueno. Algunos amigos ahí haciendo las instalaciones. Bueno, aguántame un poquito porque tengo algo bien importante, mi Dani. Por acá, Luis Ramírez manda una propuesta especial para el Pato Nava y su señora esposa. ¿Qué es? I don't know. Let me see. Tomorrow. Ah, no, ¿cómo? Ah, right now. Ok. A ver dónde está. ¿Quién va a entregar? ¿Qué? Me regaña mi mamá. ¿Dónde está el pato? Está el pato Nava. Échenme el pato Nava, por favor. ¿Tabijón? Solicita al pato Nava, por favor. ¿Dónde está el compo pato Nava? No, la neta que sí. Lo vamos a poner. Y ahí viene ya, pato, monta el pato Nava, viejo, es que pues. No le saque, compadre. Quédese para acá. Ahí le mandan, venga. Ya poco ya mandó al. A la chichincle, lo que tiene es para usted. El pedo es con usted. Amigo pato, el pedo es con usted, compadre, venga. No, venga, venga. ¿Le saca o qué pedo? Acá trae la. Ah, acá está el amigo pato. Ya está de este lado, no me llamo, güey. A ver, ¿qué le mandó Luis Ramírez? ¿Qué le mandó? A ver, pato. Ábrase. Diga sí o no. Jálese, compadre. ¿Te están matando ahí o qué? Ah, me alcancía. Sí, ándale. A ver, ¿qué dice, señora? Ya me puse de nervios, Mis padrinos de bautismo. ¿Sí, pato? ¿Sí va a jalar? ¿Qué se hace? Fuerte el aplauso, por favor, para los futuros padrinos, los futuros compadres de Luis Ramírez y su señora esposa. El Pato Nava y su señora esposa, por supuesto, ya son padrinos. Como quien dice, esto es oficial, ¿sí o no, mi pato? Seguro que sí. Bueno, saludos a Osnar, a Luis Ramírez, que está por allá. Y ya tienen compadres, ¿cómo no? Vamos a complacerlos. Denle un tequila, por favor, a la señora, para que se componga. ¡Alto que me lleva la tristeza, compadre! ¡Suénale!
parejitas, todas las muchachas que andan bailando bien. Mira a toda la gente que está aquí presente, saludote bien especial, hombre. Los quiero mirar. Vamos a empezar.
Fuerte el aplauso para los novios. Otro, dicen las muchachas, otro. Ay, Chuy. Vamos a hacer rogar el Chuy, ¿no? Se queda así como rectando a ver quién aguanta más. Bueno, y del bueno. ¿Quién aguanta más? O sea, las muchachas se quedan con ganas así de. Qué bárbaro. Pásenle, ¿qué fue? ¿No, no están invitadas ahí? Pásenle, por favor, niñas. Pásenle, chicas. Pásenle, por favor. A ustedes nos vamos a ocupar acá en el equipo de los caballeros. A ver, no. Nada más de ellas. Por favor, a ver, niñas, zapateado o cumbia, zapateado dice la novia. Dice Jackie que un zapateado de esos, ¿verdad? De esos tipos misteriosos, compadre. A ver, vámonos con un zapateado bien bonito, viejo. Vámonos, pues. ¿Listas las muchachas? ¡Suéltame el cuentero, compadre! ¡Suéltame! ¡Pero se patea la machina! ¡Se patea el chingón!
los hombres, ahora sí. ¡Las señoras! A ver. Los hombres chafearon. Las mujeres. No creo que vayan a participar, pero. A ver, las señoras. Señoras empoderadas. De esas que mandan en casa. A ver. Esa sí te la creo que sí mandan. Dos o tres, pero. Pues ya con eso será. Con una siete que pasen. Ya con siete que pasen nos damos por bien servidos, ¿eh? A ver, señoras, por favor. Esas señoras del hogar. ¿La de las pesadillas? No, las del hogar. Mujeres de hogar. Por favor, muchachos. Era nomás. Ahí es la mamá de la novia. Las tías de la novia. Las primas. Las señoras casadas, por favor, hombre. Comadre, por favor, no me hagas que dan. Que den hombres aquí. Bueno, recuerden. Recuerden también que si les toca el ramo, muchachas. Puede cambiar de viejo. Así es. Si le sacó un bien borracho que no quiere trabajar, si se lo gana, lo cambia por uno nuevo de agencia. ¿Qué traes, güera? ¿Qué traes? 0 kilómetros. Mira. A ver, ya dijo la organizadora para acá. Pues si tú la puedes bailar, nosotros la podemos tocar, ¿cómo no? Tú la puedes bailar, ahí vienen más señoras, mira. Ahí vienen más señoras, hasta con niño cargado va a bailar. Venga esa señora. Pásale. No puede ser. Agárreselo, deténgaselo. Suéltela. Primero es un kinder y luego no haya que hacer, hombre. Pásenle, muchachas. Los invitamos a la víbora, no a la primera fila, muchachas. Pásenle. No, pues sí son varias, ¿eh? Son bastantes. Señora, son... ahí está una en la troca. Que pase también, ¿no? Ah, no, es que... La de la camioneta verde, por favor, también pásenle. Dale cenada de la rodilla. Ahí vienen las muchachas, las señoras, mira. Señoras, por favor. Siempre sí se juntaron, mis respetos, yo pensé que no iba a pasar. No, y vas a ver las ganas que le van a echar. ¿Puedo hacer? ¿Y quieren pistear a las muchachas? ¿Son borrachas? A ver, las de tequila, muchachas. ¿Uno arremangadote? Ah, uno arremangado. Uno arremangado. Andan alteradas las señoras. La burra. Déjela, a ver lo que le hace. ¡Échale, comadre! 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 ¡Échale,
selección mejor yo, que para ir a las primeras que pasaron. Cuando yo me voy a casar, así en la víbora, les voy a pedir, les voy a dar una copita así a las muchachas. Se me ocurre, ¿verdad? Como darles un caballito para que se vienen, pues ahí sigue, pobrecillo. No, ya menos se casa. Invitamos ahí a todas las muchachas, de veras, para que participen, digo, las que se están quedando. Pásenle. Las que se están quedando sin participar y también las que se están quedando, ¿verdad? Pueden cambiar. Las señoras, también pueden pasar, ¿sí? Venga. ¡Chicas del coro! Venga, las solteras. Ahora sí me voy a casar, yo creo. Bueno, si le toca, si no. Y nos deja, nos vamos a querer toda la vida. A ver, vamos a ver que ya salen las muchachas. Cuéntale, conejito, y así le mismo. ¡Échale! Es que no ven que es fútbol.
ahí está el regalo. Si ¿Sí son de neta? Si ¿Sí son de veras? A ver. Te ganó una paca 5 mil pesos por ahí. Ah. Claro. No, son de los de los globos, de los algodones. No, no, sí son de verdad. Sí, se ganó un piquetote. Sí. Bueno, ¿qué tenemos, novios? ¿El brindis? Ay, ay, ay. Desde la bola tuve.
árbitro, fíjate, ¿en cuánto rato la va a destapar? A ver. ¿Desde ahorita? Cuéntanos. No, no, espérate, déjate, siquiera que Dan la reconozca y que vea qué trampas tiene y todo. Mira, ya está sonándole ahí. Ah, ya la está checando. Tiene que explorarla para ver, ¿verdad? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Qué tanta seguridad tiene esa botella? ¿Qué contenido de gas tiene? Sellos de seguridad, mi viejo. También. ¿Qué tantos azúcares contiene? Está llegando hasta el QR y todo. Bueno, no. Parece que Sus es muy, muy inteligente. Vamos a ver. Bueno, casi listo, preparado, Juanito, pero ¿dónde están las personas? Por favor, los seres más allegados, a los novios. Les pedimos la presencia en el centro, en la pista. Hay que brindar por este momento tan chingón, tan importante, tan especial, compañero. Sí, neta, sí. ¿Qué tienes tú de bebida? ¿Cómo las muchachas saben más? Porque ellas sí les festejan sus 15 años y a los otros no, compañero. Esa es una ventaja. Y ellas sí saben cómo se destapan las botellas. Desventaja para los hombres. Pues también son bien pisteadoras, ¿verdad? Hoy en día sí. Borrachas no. Pisteadoras. Saludos a la gente de López ahí que están presentes aquí. Extrañamos a la gente de los López. En la otra fiesta los extrañamos que no vinieron, ¿no? Están. Ah, ¿para qué te digo? Esos incógnitos. Bueno, casi todo listo, casi todo preparado. El novio está casi destapando la botella. Ya la destapó Chuy. Jesús, está checándole todavía. Está no le haya. Y le puse la combinación de la... se está echando aire. Llegamos al momento, creo que más importante de la tarde, Juanito. El momento cumbre. La fiesta se hizo para esto, para el brindis. Brindar. Y bueno, pues ya el pato también adquirió, el papá del novio adquirió compromiso con Luis Ramírez, que va a ser el padrino de su bebé. Va a bautizar. Lo tenemos ahí grabado en las cámaras de producción, Sarjo. Si no la creen, que ahí está la película, para que no digan que no, que yo no dije nada. Porque el pato no se me va a rajar. Tenemos todo documentado, así que ya lo saben, para que no se eche para atrás, por ahí el amigazo. Ok, acérquense las personas que faltan de copas para que les den. Y así todas puedan brindar. ¿Sale? Voy para la amiga Monse, que anda por allá. Monse, de staff de banda tronadora. Ahora, quítala, novio, quítala. Ya, en serio, ¿eh? Ahí va en serio, ahora sí. Ahora sí. Ah. ¿Cómo que? El suegro. Mira, nomás de verla se destapó la botella. No, él sí es pisteador. El papá de la novia sí es pisteador, para que de edad lo negamos. Bueno, para pistear. Sí, lo he visto. A mí me mandaron un aviso para la gente que está ahí en la parte de la entrada, que le pase con confianza. Acá tenemos bastante espacio para que dejen por ahí libre la entradita. No, la cobradera va a venir después de que se cierre. Ah, está una cobradora ahí en la puerta. No, después de que cierren la puerta van a empezar a cobrar los 500 pesos por persona. Ah, André, bueno, ya lo sabe, mejor pásenle por ahí la gente que ya está en la parte de afuera. Con confianza, ahí está la invitación de parte de los novios para que vengan a disfrutar de este bonito baile. ¿Qué viene, compadre? Tiene banda misteriosa, compadre. Chulada de banda, ¿verdad? El ritmo carnavalero, pues, de Oaxaca, compadre. Chido. Sí, por supuesto, así que véngase, acomódese, agarre el lugar porque se va a poner buenísimo. Mira, fíjate, ¿cómo le hace el papá de la novia? Fíjate. Ven, quiero ver. Tiene estilo el viejo. Tiene estilo. Y tiene porte, mira, el vato. Tiene porte. Mira. Ya se le rompió una uña. ¿Qué pasó? Copas, porque este momento.
en este matrimonio. Que la felicidad siempre esté con ustedes, muchachos, y que Dios, esté en este matrimonio bendito. ¡Salud! Ay, lo vi. Se dieron unos besotes. No, qué envidia. Bueno, ¿qué tenemos? ¿El pastel o le seguimos con la música ya el, nosotros? Regalo sorpresa. ¿El qué? Regalo sorpresa. Ay, regalo. Oh, órale. Como aquí se pone bien. No, algo viene esa se boda. Se pone bien aquí. A ver, regalo sorpresa. Que traigan el regalo sorpresa, por favor, para los novios. ¿Quién lo va a entregar? Padrino, este regalo. Regalo sorpresa. Ay, el regalo sorpresa. Viene llegando desde Tijuana. Desde Tijuana, lo mandaron desde Tijuana. De parte de Rocío. Un saludo para Guillermo Trujillo. De parte de su esposa. Y, si, y por su séptimo aniversario hasta Fontana, California, con la canción de mi ranchito. Ahorita lo complacemos, ¿cómo no? Ah, ahorita que lo grabe, Arju. Está grabando. Está en vivo, ¿eh? Está en vivo, está en live, Arju Producciones. Y por allá están recibiendo el saludo para Guillermo Trujillo, de parte de su esposa, por su séptimo aniversario. Allá está Fontana, California. Con mucho cariño para ellos. Mi ranchito. Ah, André, ahorita le ponemos la melodía. Ya, claro. Ya está el regalo sorpresa, Juan. Sí, desde Tijuana lo va a entregar Rosy. Lo mandó Rosy. Y viene desde Tijuana el regalo, ¿verdad que sí, Jackie? Un viaje a Cancún, ¿verdad? No sé, pero puede ser hasta España, compadre. No sé. Ay, compadre, Europa. Francia, allá en las Europas. Ah. Qué bonito. Ok, nomás esperamos para que haga acto de presencia. La madrina de regalo sorpresa. Ahí viene ya mi compadre, mira. Viene llegando. Desde Tijuana, Baja California, de parte de Rosy, el regalo sorpresa. Creo que es una lavadora, compadre. Vale, yo pienso que es un horno de microondas, compadre. No, yo creo que es algo más. Y un buen cobertor por para diciembre, que se vienen los fríos. Los novios no tienen frío, Dani. ¿Quién te dijo? Me comentaron. Nunca los novios tienen frío. ¡Que lo abran! 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 Saludos para todos los inmigrantes. De parte de Viri, para todos los inmigrantes de Fontana, California. De parte de Viri, les enviamos un saludo especial. Para Guillermina Espinosa, el tema de mi golondrina. Sí se puede. ¿Cómo no? Sí se puede. Échale, Jesús. Ajá, vámonos. Ahí para la familia Chávez, para mis compas, el compa Tachi. ¿Qué tal por ahí? La familia Chávez también le mando saludos. Perro. Ah, habla licuadora Oster, viejo. Mira. Órale, para que le hagan sus chocomiles, sus licuados. Ay, ay, ay. Ay, le atinaste, dijo el cobertor. Ahí está el compré. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es? Pa, okay. Una plancha. Una plana. ¿Eso para qué? ¿Cómo vas a andar bien planchado, novio? ¿Cómo sí le sabe, Chuy? ¿Sí le sabes a la plancha, Chuy? No. Es que las mujeres modernas ya no le saben a esos autos. Mira, ahí está el horno. Poco así es un horno. Dice de 3-3.
viejo. ¿A poco que ya les cargaba una casa de ese tipo? No, es que me acompañé a la madrina, compré un regalo ayer. Ay, no digas. ¿A poco estás en Tijuana? ¡Qué bárbaro! ¡Buenos aplausos!